Bienvenidos mis queridos amigos de YouTube a Lily Spot. Espero se encuentren bien, que estén tomando todas las medidas necesarias para prevenir cualquier problema de salud en esta época que es bien importante. Me los voy a llevar a la playa nuevamente. Bueno, este es mi segundo, quiero ver, mi tercer video de playa. Pero ahora les quiero mostrar cómo quedó la carretera para el Puerto de la Libertad. Si se recuerdan en mi video de la playa de San Diego, les mostré cómo la estaban construyendo. Por aquí ya les estoy mostrando cómo quedó de bonita la carretera, ya un poco más amplia, totalmente hecha de cemento, lo cual pues como que dura más. Y también les voy a enseñar el nuevo bypass que están haciendo, que va a conectar directamente con la carretera del litoral que va hacia el lado de Sonsonate, que va a quedar muy bonito y creo que va a cortar bastante espacio. Entonces los dejo para que lo vean y luego me los llevo para que sientan el oleaje, el sonido de la playa, de las olas. Qué tan rico. Les digo que este paseo lo hicimos justo un fin de semana antes de que empezara todo este tema de la cuarentena. Y ahora que lo veo me dan como ganas de estar ahí. Les prometo que el primer viaje que voy a hacer va a ser a la playa. Ay, creo que me hace falta ir a la playa. De estar encerrada, necesito salir. Bueno, espero les guste y se relajen y los haga valorar pues las cosas sencillas de la vida, como es un viajecito en familia a la playa. Playa San Diego. Justo antes de Semana Santa es cuando mejor se tiene que venir porque no está tan lleno y pues obviamente no está tan sucia la playa.
Fue un paseo de día, la pasamos súper bien, la playa estaba limpia, el agua estaba deliciosa y pues ahorita que veo el video digo yo quiero estar ahí. Espero les haya gustado el video, lo disfruten, se relajen un poco y nos vemos en la próxima. Bye.